Cade Cow, ¿cómo es el nuevo jugador de Chivas? ¿Cómo juega el nuevo jugador de Chivas? Son preguntas que los chivermanos me hacen a cada rato, a cada momento en mis redes sociales. Entonces, en este video, yo voy a hablar sobre Cade Cow, la opinión del chivermano brasileño sobre la contratación de Cade Cow para el rebaño sagrado. Pero antes de hablar sobre este tema, yo quiero invitar a todos ustedes a que suscriban aquí a este canal Silvinho, el chivermano brasileño. Mucho gusto, aquí de Brasil, de São Paulo, con la actualidad sobre el rebaño sagrado. Así es, amigos, Cade Cow ha sido oficializado como fichaje de Chivas. Mucho se habla de Cade Cow. Es impresionante. Un joven mexicoamericano, 20 años de edad. Exactamente, jovencito. Y el entrenador que lo debutó en San José ha sido el pelado Matías Almeida. Así es, amigos. Pero aquí quiero dejar mi opinión, ya que muchos de ustedes me preguntan. Es un jugador interesante. La verdad que sí, es un jugador interesante. Mucha velocidad. Es un vaquero muy veloz. Velocidad. Me gustó mucho lo que pude ver de Cade Cow. Regatea muy bien, bate bien en la pelota, remata bien la pelota. Habilidoso, tiene mucha habilidad. Es un jugador habilidoso. Entonces, vamos a poder ver ahí uno contra uno, Cade Cow contra los defensas. Y puede salir cosas buenas por la banda izquierda, por la banda derecha. Puede salir cosas buenas de Cade Cow. Quiero traer aquí para ustedes también los números de Cade Cow con San José. En 90 partidos ha anotado 9 goles y 11 asistencias. Es un asistidor. Entonces JJ Macías puede tener ahí buenos balones para hacer goles. Entonces es una pieza importante. No estoy diciendo aquí que va a llegar y sea la solución de Chivas. No. Es una pieza importante para el rebaño. Si jugar de la manera que vimos algunos skills de él en San José, algunas jugadas, algunas participaciones en goles, si Cade Cow hace lo que estaba haciendo en San José y mejora, ¿quién va a ganar con esto? Chivas. Chivas va a ganar con esto. Entonces, es una buena contratación. Ah, Silvinho, pero no conocemos Cade Cow. Sí, puede ser una interrogación, por supuesto que sí, pero vale dar el beneficio de la duda, como hablan los mexicanos, ¿no? Entonces, dejémoslo. Dejémoslo adaptarse. Sean bienvenidos, Cade Cow. Adaptarse a la ciudad, adaptarse a sus nuevos compañeros. Yo particularmente espero que sea una gran contratación en la cancha, ¿sí? Porque estamos ilusionados, se ilusiona el fichaje, por supuesto que sí. Aomauri soltó los billetes, el varo para el fichaje de Cade Cow. Así es, perfecto, pero tenemos que dar tiempo al tiempo y ver cómo va a reaccionar. Quizá ya puede debutar contra los Tigres este próximo fin de semana. Pero todo va a depender de Fernando Gago. Vamos a ver cómo será el debut, los partidos de Cade Cow con Chivas. Entonces aquí está mi opinión. Yo pienso que ha sido un buen fichaje, por supuesto que sí. Puede ser un fichaje que venga a hacer la diferencia. Joven, 20 años, velocidad, habilidad, asistidor. Entonces Chivas puede ganar mucho con esta contratación. Así es, chivermanos, y no se olviden suscribir al canal Silvinho, el chivermano brasileño. Dejar su comentario, qué le parece la llegada de Cade Cow al rebaño sagrado. Y en la descripción del video hay enlaces de nuestras redes sociales.